Cuando hablamos de los impactos de una pandemia como el coronavirus en pueblos indígenas, un primer elemento que hay que tomar en cuenta es el hecho de que, en general, las comunidades indígenas tienen sistemas de salud que son mucho más frágiles que los sistemas convencionales. Las comunidades indígenas ya han mesurado de alguna manera el impacto que el coronavirus puede tener y están comenzando a tomar acciones y decisiones para mitigar la posibilidad de un contagio. Decisiones como delegar a una persona de la comunidad que se haga cargo de salir de la comunidad para las compras, por ejemplo, cancelar cualquier tipo de visita externa hacia la comunidad y velar porque cualquier síntoma que se presente de la enfermedad en las comunidades indígenas pueda ser remitida inmediatamente, ya sea al sistema de salud tradicional de una comunidad específica o acudir al sistema de salud convencional de cada país. Es muy importante tomar en cuenta que la fragilidad o la posibilidad de que la pandemia se expanda mucho más en comunidades indígenas es ciertamente un hecho plausible y un hecho que puede preocupar altamente en caso de que se produzca. Es por eso que las comunidades están altamente preocupadas por la posibilidad de que pueda presentarse casos de coronavirus dentro de sus comunidades. Cuando se toma en cuenta el hecho de la posibilidad de contagio de coronavirus en comunidades indígenas, un primer elemento que es central en el análisis es la consideración de que los sistemas de salud en comunidades indígenas son mucho más vulnerables, mucho más frágiles que los sistemas de salud convencionales. Se sabe, por ejemplo, que el impacto de enfermedades como la malaria, como la hepatitis B, han sido mucho más incidentes y con mucho más bajas en comunidades indígenas que en otros entornos sociales. Esta consideración es tremendamente importante ante el avance del coronavirus en el mundo, que ha demostrado ser una pandemia muy preocupante por la velocidad con la que avanza y por el alto contagio que ha presentado. En este sentido, el elemento central de este análisis es considerar la fragilidad de los sistemas de salud en comunidades indígenas. Un hecho que ya ha sido tomado en cuenta por los diferentes líderes indígenas y que ya han empezado a tomar decisiones como, por ejemplo, designar a una persona de la comunidad para que sea la que se encargue de adquirir los alimentos, los remedios, los insumos médicos que la comunidad pueda necesitar. Solamente una persona de la comunidad está siendo designada para esto. Esto ha pasado en varias comunidades indígenas. Otro elemento de prevención que han tomado en cuenta dentro del mundo indígena ha sido prohibir cualquier presencia externa de personas dentro de las comunidades y estar muy atentos a los síntomas que pueda presentarse respecto al coronavirus, ¿no? Síntomas propios del coronavirus que puedan estar presentes dentro de la comunidad. En este sentido, los diferentes líderes de comunidades indígenas en la región ya están tomando acciones de carácter preventivo y también siendo muy conscientes de la fragilidad de sus sistemas de salud propios tradicionales. Cuando hacemos un análisis desde lo socioeconómico, hay que tomar en cuenta que las comunidades indígenas generalmente son altamente dependientes de actividades como el turismo, la agricultura, por ejemplo. Estos son rubros que han sido altamente golpeados por el coronavirus en muchos de los países de la región. Y en este sentido hay que tomar en cuenta que el coronavirus va a tener un impacto muy fuerte en las economías comunitarias a lo largo de la región cuando nos referimos específicamente a comunidades indígenas.